esta nueva edición de Expertise vamos a conocer más de la vida personal y profesional de un personaje que con paso firme ha venido haciendo historia en el mundo periodístico. Quien con 18 años de trayectoria ha sabido ganarse la credibilidad del público. Bienvenidos. Rafael Hernández, con talento innato para el periodismo de primer nivel. Un periodista innovador, metódico y perspicaz, quien por su dedicación obtuvo un certificado de participación en el CNN Journalism Fellowship. Versátil, objetivo y comprometido con su trabajo es como se describe a Rafael Hernández Álava, quien con 18 años en el mundo del periodismo ha sabido reflejar su pasión por la profesión, pasando por redacción, reporterismo y dirección. Nació el 27 de diciembre de 1982 en Guayaquil. Su comienzo en el periodismo se da en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde estudió una licenciatura en Comunicación, Periodismo Internacional. Estudió un máster en Comunicación de Identidad Corporativa en la Universidad Internacional de La Rioja. Se destacó como redactor en Diario El Universo. Posterior a esto, se convirtió en reportero de la cadena televisiva Teleamazonas, para luego formar parte de Ecoavisa, donde se desempeñó durante varios años como reportero y presentador. Actualmente es el director regional de noticias de este medio de comunicación. Rafael, además, se destaca por ser un hombre muy entregado a su familia. Junto a su esposa, Susana Morán, tienen 5 hijos. Bienvenido, Rafael, a la Universidad de Ecotec. Dominique, Joshua, un gusto, gracias por el tiempo y sobre todo gracias por esas palabras generosas, porque no sé si puedo darme el lujo de decir que estoy marcando historia, pero en todo caso, gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros, es un gusto tenerte, sobre todo porque eres un referente del periodismo. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos. ¿Qué sientes al volver a este ambiente universitario después de tantos años? Bueno, yo disfruto mucho de cada invitación a compartir un tiempo en las universidades, en cualquier tipo de evento, sea un foro, sea una discusión, un panel, pero lo que más disfruto es conversar con alumnos de periodismo, porque creo que si algo tenemos que aprovechar los profesionales que de una u otra manera hemos logrado avanzar dentro de nuestra carrera, es decirle a nuestros futuros colegas, o mejor dicho, colegas ya, porque aunque todavía no tengan el título, ustedes ya están ejerciendo el periodismo con un ejercicio como este. A mí me gusta tratar de decirle a las nuevas generaciones de periodismo las cosas que a mí me hubiera gustado que me las digan cuando yo estaba en las aulas. Claro, y justamente, bueno, es algo totalmente diferente pasar de un aula de clase a una sala de redacción. Teniendo en cuenta que tu experiencia laboral empezó en el diario El Universo, ¿cómo fue esta transición para ti? Bueno, primero, creo que ustedes tienen una gran ventaja por encima de lo que hace 20 años había en las facultades de periodismo de nuestro país, y es la infraestructura que ustedes tienen. Aparte de que sin duda el nivel de los profesionales también ha ido creciendo mucho de la mano, y por ejemplo, en nuestra época hacer un ensayo como este, o mejor dicho, un programa, porque esto se sube en las redes y lo puede ver el público, de poder grabar un programa de televisión, de tener muy claro lo que es pararse en un set, hacer entrevistas, prepararlas, investigar previamente el personaje, todos esos son ejercicios que eran muy rudimentarios en nuestra época, y realmente el momento en el que tú entrabas a una sala de redacción, sea de un periódico, de un canal de televisión, de una radio, de los poquísimos medios digitales que en ese momento había, te agarraba prácticamente en cero. Uno conocía la teoría, y la teoría es importantísima, pero la práctica realmente es otro mundo. Yo te diría que en Ecuador, incluso ahora, a pesar de que las universidades han avanzado a pasos agigantados, sigue siendo una, digamos, segunda universidad o una segunda titulación el trabajar, la práctica en los medios de comunicación. Y la experiencia del Universo en específico yo la considero una experiencia valiosísima. Uno de los consejos que yo siempre trato de darle a las futuras generaciones de periodismo es que siempre hay que partir de la base, y la base es el idioma. Un buen periodista tiene que saber escribir, tiene que saber escribir muy bien. No importa si eso que tú escribes luego va a ser un libreto para televisión, si es que eso va a ser un tweet de 140 caracteres, o si va a ser un especial de 5 páginas en una revista destacada. Para cualquiera de esos mecanismos de comunicación, o para cualquiera de esos medios de comunicación, uno tiene que saber escribir bien. Y sobre todo tener claro que
la construcción del idioma es también un ejercicio dinámico, pero también es un ejercicio en el que no podemos darnos el lujo de flaquear. Exactamente. Y justamente a eso iba. Luego de su paso por el diario El Universo, tuvo la oportunidad de ingresar a Teleamazonas. ¿Cómo fue ese cambio y qué diferencia notaste entre un medio televisivo y un medio escrito? Bueno, primero te voy a contar que fue un casi accidente el que yo había ido a parar a un canal de televisión. Cuando yo entré a estudiar periodismo, siempre lo hice con la idea de hacer periodismo escrito. Por muchos motivos que quizá ahorita no nos va a dar el tiempo para conversarlos, pero porque es probablemente el ejercicio periodístico más profundo. Y casi por casualidades me enteré de una posibilidad en Teleamazonas. Estaban buscando un reportero para el noticiero de la comunidad y las cosas se dieron. Una llamada, una entrevista, una segunda entrevista y de repente ya estaba trabajando en Teleamazonas. Y yo siempre digo que la dinámica de trabajo de un canal de televisión es muy distinta a la de un periódico. No te digo que es mejor una u otra, porque ambas son valiosísimas, pero la inmediatez, sobre todo hace 18 años, 17 años, que la televisión era el medio más inmediato, las redes sociales estaban en pañales y las páginas web pues tenían un consumo limitadísimo, sobre todo en un país como Ecuador, pues que hace casi 20 años no había la penetración que tienes hoy en día del internet. Y ese ritmo acelerado de trabajo, en el cual tienes que hacer no uno, dos reportajes, no para el final de la tarde, como es en un periódico, sino que los tienes que entregar para el noticiero de mediodía, para el noticiero de la noche, sí te coge de sorpresa. Pero es también un ritmo de trabajo en el que la vida pasa mucho más rápido. Yo siempre digo que un año que trabajé en el periódico, me parecía que el tiempo pasaba más lento que en los ya casi 17 años que tengo trabajando en televisión entre uno y otro canal. Entonces eso podría ser un poco la diferencia, la agilidad, la cuestión de estar todo el tiempo en movimiento, sí, en un medio televisivo. Totalmente. O sea, en definitiva, en todo medio, sin importar el que sea, tú tienes la hora de cierre o el tope o el deadline, ¿no? En el caso de las redes sociales, el deadline es ahora. En cualquier momento tiene que ya estar la noticia puesta, pero ese vivir sobre el deadline te marca realmente no solamente tu trabajo, no solo el tiempo para organizarte, sino que te organiza la vida. Funcionas y todo, incluso tu vida personal lo organizas también en función de las horas a las que sabes que tienes que ya haber terminado tu trabajo sí o sí. Tu día de trabajo se termina como máximo en el momento en el que termina el noticiero. Entonces eso ya también te va marcando incluso un estilo de vida y una forma de desarrollar toda tu rutina diaria. Y de eso se trata, ¿no? De ir adquiriendo experiencias conforme uno va desarrollando su vida laboral. Y de esto nosotros tenemos una experiencia que queremos que nos cuentes un poco más, porque sabemos que en el 2012 tuviste la oportunidad de realizar unas pasantías en Estados Unidos en una cadena tan importante como lo es CNN. ¿Cómo fue para ti vivir de cerca la producción de noticias? Estar tan cerca de cómo una cadena que llega a millones de personas, tú podías presenciar lo que hacen a diario. Sí, la experiencia en CNN, en el fellowship que ellos organizan todos los años, es súper interesante. Primero porque uno siempre establece, digamos, la realidad en la que uno vive muchas veces a propósito del entorno en el que uno está. Y aquí en Ecuador, la imagen, la percepción o digamos, la visión que todo el mundo tiene es que Ecuavisa es un canal grande. Y es verdad, para la realidad y el mercado y la cantidad de público que tiene Ecuador, Ecuavisa es un canal grande, digamos con una solvencia económica bastante cómoda para la realidad de hacer un noticiero para el público de Ecuador. Pero evidentemente Ecuavisa es un canal muy pequeño comparado con la operación de un canal internacional que tiene corresponsales en prácticamente todos los países del mundo y sobre todo que informa 24 horas al día, que esa es la parte quizás más desafiante, no solamente el tema de tener un mayor alcance, sino de hacerlo durante todo el día, ¿no? Y aprender esas dinámicas y escuchar las experiencias de periodistas pues que cubrieron la guerra en Irak o que han estado miles de veces entrevistando a presidentes y a otras personalidades mundiales, son experiencias que uno las va guardando, uno va aprendiendo mucho, y no solamente del periodista que se para frente a la cámara, conversar también con camarógrafos, productores, entender un poco cuáles son sus procesos de verificación de la información, entender cómo están estructurados, cómo organizan y esquematizan no solamente el proceso de hacer un noticiero o un programa informativo, sino también de cómo como empresa están organizados, como estructura humana están organizados, es una experiencia riquísima.
Increíble, fenomenal, porque como lo decías, Ecuavisa, aquí uno a nivel local lo ve como lo más top, claro. pero existen afuera muchos más mercados y tuviste esa gran oportunidad de ir a CNN, que es una cadena conocida mundialmente. Sí, totalmente. Y también hay otra cosa que fue muy valiosa de esa experiencia, y era ver que ellos ya estaban trabajando muy fuertemente, enfocando muchos esfuerzos en el área digital, porque eso es algo interesante. En el futuro probablemente tú ya no vas a ver medios de gran alcance como CNN con la estructura y el tamaño que tiene CNN. No te estoy diciendo que CNN va a desaparecer, lo que te digo es que en el futuro los próximos 2 o 3 CNNs que aparezcan en el mundo van a ser medios digitales, que van a tener una operación mucho más chica, que van a tener una operación mucho más dinámica y en la cual la tecnología que se va a usar para sacar esa información y difundirla al mundo también va a ser mucho más simple. Hoy en día, incluso nosotros ahorita estamos para esta entrevista utilizando cámaras tradicionales, cámaras de piso, como se les puede decir también, mientras que hoy en día es tan fácil montar un show ya con unos celulares y obviamente cuidando ciertos aspectos de la producción, pero cada vez se vuelve más sencillo producir y tener un alcance masivo. Los costos también van bajando en la industria de la comunicación y eso pues genera mucho potencial. Correcto. En Expertise nos encontramos en un diálogo con Rafael Hernández en nuestro campus de San Borondón. Además, recuerden que nos pueden visitar a través de un tour virtual nuestras otras 2 sedes, Huantán Camarengo y Vía La Costa. Y antes de iniciar nuestro segmento de desafíos, queremos recordarles que ustedes pueden dejarnos sus sugerencias en la página de Instagram de la Facultad de Marketing y Comunicación. En esta edición de Expertise, el invitado lo escoges tú. No avanzar es retroceder. Con esta frase empezamos el segmento de desafíos. Rafael, sabemos que como reporteros nos exponemos a diversas dificultades. ¿Qué piensas tú que fue lo más difícil de esta labor? Lo más difícil creo que es... Bueno, qué buena pregunta, déjame decirte, es una buena pregunta porque probablemente se podría pensar en muchos frentes, pero en un país como Ecuador, probablemente lo primero que tiene que cuidar un periodista es su integridad física, y eso, de hecho, los dejo como tip, sobre todo porque de la manera que estamos viendo actualmente que se está volviendo el entorno de inseguridad, lamentablemente nos estamos acercando más hacia realidades como la de México, y en México la integridad física de un periodista es algo bastante serio, ¿no? O sea, el riesgo al que está expuesto un periodista. Y lamentablemente los periodistas, por la vocación que tenemos, por esa curiosidad innata que tenemos de querernos literalmente meter hacia el incendio cuando todo el mundo está huyendo del edificio, a veces no medimos los riesgos a los que estamos expuestos. Y a mí sí me pasó más de una vez que en coberturas, sobre todo en los inicios, que yo cubrí mucho Crónica Roja, uno no se da cuenta de los peligros a los que uno se está exponiendo. Estás en una marcha, estás en una en algún momento de alguna particular situación de peligro y uno a veces no mide el riesgo al que uno se está exponiendo. Entonces, eso yo te diría que es un desafío muy importante que probablemente pasa muy desapercibido. De ahí creería que un desafío muy importante para todo periodista, aunque ya hablé de eso un poco hace un rato, pero es el aprender a escribir. Y eso está de la mano con otra cosa que también es muy importante y es estar informado. Puede sonar un poco obvio, pero lamentablemente hasta eso a veces uno ve que no todo el mundo lo tiene claro, pero para un periodista la prioridad es estar informado y empapado de la realidad. Y eso implica, evidentemente, no solamente mirarse al ombligo, es decir, no solamente tener clara la información que está diciendo tu propio medio de comunicación. Un ejercicio muy sano para un buen periodista es mirar a la competencia y no mirarla por encima del hombro, como diciendo yo hago mejor las cosas, sino teniendo la capacidad de reconocer, incluso en el medio que uno puede señalar como el que no le gusta, por el motivo que sea, de ver y de darse cuenta de que en ese medio también hay virtudes y hay profesionales que hacen bien su trabajo y aprender de esos profesionales y darnos cuenta de que siempre tenemos que estar, por decirlo de alguna manera, con la guardia en alto en el sentido de no pensar que ya tenemos todo resuelto por ser un medio de prestigio, por ser un medio de mucho alcance o porque sabemos hacer las cosas, entre comillas, bien. Uh-huh. Has estado en cumbres internacionales, también has estado cubriendo al Papa. ¿Un reportaje, una cobertura especial que recuerdes? Bueno, son muchas coberturas, pero sin duda creo que la experiencia que puedo decir que más
valoro, que más atesoro, es la experiencia de haber cubierto la visita del Papa Francisco hacia Latinoamérica, que incluyó un tour pues, que pasó primero por Ecuador, luego se fue a Bolivia y terminó finalmente en Paraguay. ¿Por qué digo que atesoro mucho esa cobertura? Porque la oportunidad que yo estuve de formar parte de la comitiva, de los periodistas que oficialmente viajaban con el Papa en el mismo avión, haber salido desde el Vaticano, haber hecho todo ese recorrido, es una experiencia que muchos periodistas nunca la tendrán, no por falta de habilidad o de profesionalismo, sino porque son coberturas escasas. Son coberturas que no se dan con frecuencia. De hecho, habían pasado décadas desde la última visita de un pontífice a Ecuador. ¿Y eso qué significa? Que probablemente no volveremos a ver. Bueno, ahorita hay la posibilidad de que el Papa Francisco venga el próximo año por una cuestión coyuntural del Congreso Eucarístico, pero en condiciones normales un Papa no regresa con tanta frecuencia a un país como Ecuador. Y estar ahí, al final del día, entrevistando a un personaje y siguiendo la agenda de un personaje que para muchas personas, probablemente un tercio o la mitad de la humanidad, es un líder espiritual, pero que además de ser un líder espiritual, es también un mandatario y es además una personalidad mundial, independientemente de cualquier postura personal que tú tengas hacia ese personaje, es una oportunidad de cobertura literalmente de carácter internacional. Y haber podido participar de eso es una de las experiencias que sin duda yo más valoro. Lo más top de todo. Totalmente, totalmente. Y las cosas se dieron por varias circunstancias. Probablemente estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. En gran parte creo que también la dinámica con la que se ha dado el papado de Francisco también permitió que yo estuviese en esa cobertura. Qué maravilloso, la verdad, también tener esa gran oportunidad. Y quiero hablar un poquito más sobre, bueno, ¿cómo es para ti ahora el ser director regional de noticias de una cadena como lo estuvimos hablando de Ecuavisa? ¿Tal vez esto ha representado un reto para ti? Totalmente. Es un reto y un reto grande. No solo por la responsabilidad de lo que implica estar al frente de un noticiero como es el noticiero de Ecuavisa, sino también porque es cambiarte el chip en muchas formas y aprender de otras de otros momentos o de otros espacios del oficio periodístico que son igual de importantes. La esencia del periodista, sin duda, siempre va a estar en la calle, en la reportería, en el contar historias, y las historias no se cuentan entrevistando gente por WhatsApp ni por Zoom, aunque la pandemia nos haya enseñado que también se lo puede hacer por esa vía. Pero por encima de todo, el oficio de un periodista está en la calle. Y no hay cosa más dura que quitarle a un periodista la calle. El momento en el que pues asumí ese reto, la parte probablemente más dura de dejar la reportería no fue el dejar de estar en una cámara, dejar de estar al frente de una pantalla, aunque por momentos trato de igual hacer reportajes, lo duro fue dejar la calle. El estar en una oficina, una gran parte de mi día, el dejar de viajar, y no te digo solamente viajar con el Papa, que es una experiencia bonita, sino de viajar y conocer muchos rincones de Ecuador y el estar en contacto con la gente, que es realmente lo que uno más necesita como periodista para no desconectarse de la realidad, para no estar viviendo solamente en tu burbuja, es duro, es súper duro dejar eso, pero es importante también, es valioso, es una experiencia distinta, se necesita que alguien esté en ese rol y todo lo que he podido aprender sobre tomar decisiones editoriales, sobre planificar y mirar a futuro. En este oficio, una de las cosas que más nos cuesta es mirar más allá del noticiero que tengo que resolver hoy, porque tengo que sacar el reportaje y el reportaje tiene que salir. Y el reportero, el editor y el camarógrafo están muy concentrados en eso, en su rutina diaria, y está muy bien, porque el reportaje tiene que salir de la mejor calidad posible. Pero el director y el equipo que trabaja de la mano con el director tienen que hacer una doble función. Tienen que estar pendientes de esta agenda informativa diaria, que tiene que tratar de salir lo más posible, pero al mismo tiempo tiene que desdoblarse y tiene que mirar hacia el futuro. Tiene que planificar y pensar cuál va a ser la próxima gran cobertura que vamos a hacer, que va a marcar la diferencia versus lo que rutinariamente ya tenemos en nuestro propio noticiero y también versus lo que ya sabemos que todos los canales van a informar y que, aunque hay que hacerlo porque tenemos que registrar el acontecer diario, probablemente no va a traer una gran novedad, por ende no va a sorprender mayormente al público.
Entonces, es una experiencia en la que aprendes mucho. Y me ha tocado aprender hasta habilidades que no pensé que iba a tener que dominar, ¿no? Porque también al estar frente a un área, a un departamento dentro de una empresa, también pues toca aprender habilidades más del lado gerencial, necesariamente meterme a aprender a manejar números, que es el terror mío, para serles muy sinceros, porque hay que manejar un presupuesto y hay que ejecutar un presupuesto, y aunque soñamos con irnos a todas las grandes coberturas y hacer cosas muy grandes y muy bien producidas, al final del día todo se limita también a saber que hay que mantenerse dentro de un presupuesto, porque si no quebramos al canal. Entonces, aprender todo eso ha sido una experiencia muy enriquecedora, en la cual yo te diría que estoy en pañales, todavía hay muchísimo que aprender sobre esa parte del liderazgo, pero también es una experiencia valiosísima. Y justamente en el área de desafíos, la pandemia sin duda alguna representó un gran reto para el mundo y sobre todo también para la labor periodística. Sí. ¿Cómo ha afrontado esta situación? Mira, la pandemia ha sido una experiencia, primero que nada, dura. Ha sido probablemente la noticia más grande de, me atrevo a decir, del siglo, aunque estamos recién en el comienzo de este siglo, pero probablemente pocas cosas van a tener las características que ha tenido una pandemia. Te voy a poner una comparación. Hasta antes de que ocurra la pandemia, yo pensaba que el hecho más conmovedor que había cubierto en mi vida había sido el terremoto de abril de 2016 en Manabí. Terremoto que probablemente todos lo sentimos muy cercano, porque aunque no hayamos estado ni en Manabí ni en Esmeraldas, fue terrible sentirlo donde sea que habíamos estado, en Guayaquil o en cualquier otra parte del país. Todos lo sentimos, probablemente todos conocimos a alguien que estuvo en el terremoto, en mi caso conocí específicamente una persona que murió en el terremoto, y sobre todo porque al ir a cubrir, el estar recorriendo calles y calles de edificios desplomados, tiene una carga emocional muy fuerte. Es una de esas coberturas en las que no es tan fácil mantener la compostura de periodista, porque estás al mismo tiempo viviéndolo y sintiendo un temor muy válido de que en cualquier momento, mientras estás caminando por una estructura, puede terminar de colapsar, o en cualquier momento viene una réplica y uno no sabe. Tienes o sientes algo de incertidumbre. Y yo pensaba, hombre, cobertura que nos vaya a golpear más a todos como sociedad y también como medio de comunicación, e incluso a nivel individual como periodista, no va a haber. Y mira que de repente, 4 años después, viene un virus y nos puso todo al revés. ¿Y por qué lo digo? Primero que nada, porque estábamos luchando contra un enemigo invisible. De la misma manera como los médicos lo dicen, eso también es real para el oficio del periodista. Porque, por ejemplo, si estás cubriendo un incendio, sabes exactamente dónde están las llamas, sabes dónde está el peligro. Si te vas a cubrir un hecho de crónica roja, supongamos, no sé, una balacera, sabes en dónde están cruzándose los tiros, mantén tu distancia, y aunque evidentemente estás en un riesgo, sabes más o menos cuáles son las reglas de juego y sabes cuál es tu amenaza que tienes enfrente. Con el virus, con el coronavirus, no era así. No sabíamos nada, no solo los periodistas, el mundo entero no sabía qué estaba pasando, no conocíamos las características de esta pandemia. Fíjate que al inicio incluso, no sé si se acuerdan, pero una de las recomendaciones que daba la OMS era que no se gaste mascarillas, que solo las utilicen quienes están enfermos o piensan que estaban enfermos. Uh-huh. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si hubiéramos sabido que desde el inicio lo primero que teníamos que hacer, incluso en la sala de redacción de Coavisa, era ponernos una mascarilla? Y eso fue duro, porque lo primero que tuvimos que enfrentar, o muy temprano tuvimos que enfrentar, fue el ver cómo nuestro propio equipo iba cayendo con el virus. Y nosotros muy temprano, en el inicio de la pandemia, tuvimos una pérdida. El coordinador de noticias de Coavisa, es decir, una de las personas que más de cerca trabajaba conmigo, falleció. Y obviamente no fue fácil. Lo primero que sentimos fue muchísimo temor. Y es muy difícil hacer tu trabajo cuando tienes preocupaciones y miedos muy válidos, muy humanos, muy reales. No era una situación cualquiera en la que alguien que te diga de manera frontal, discúlpame, pero no voy a ir a trabajar porque tengo miedo, era tan fácil como darle una reprendida o decirle, no, tienes que venir a trabajar. Exigirle a alguien que trabaje en condiciones en las que realmente nadie podía, al menos al inicio, garantizar la seguridad, era muy difícil. Claro, luego aprendimos mucho. Aprendimos cómo cuidarnos, se establecieron protocolos de bioseguridad y el mundo, y también, por ende, los periodistas y Coavisa como medio de comunicación, aprendimos qué teníamos que hacer para cuidarnos. Pero fue todo un proceso en el que al mismo tiempo que estábamos
luchando contra el miedo, luchando contra los riesgos a los que nos estábamos exponiendo, teníamos que también igual cumplir con nuestra misión de informar. Y al final del día lo que yo rescato, y eso no es mérito mío, es mérito de todo el equipo maravilloso que tiene Coavisa de periodistas, tanto frente como detrás de la cámara, siempre hubo alguien dispuesto, valiente, a salir a hacer lo que tuviéramos que hacer, sea sentarse frente a un frente a una cámara a presentar el noticiero cuando incluso en el canal no teníamos claro qué había que hacer para que el ambiente sea seguro, o salir a cubrir, ir a los hospitales incluso. Siempre hubo alguien que estuvo dispuesto a decir, ok, yo lo hago. Y eso te puedo decir que sin duda es muy gratificante, saber que hay por encima de todo un equipo humano que está dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer. Cumplir con su labor y arriesgarse por dar la noticia, por estar informar al televidente. Sí, y la satisfacción que sí queda de esto, a pesar de que no podemos pensar ni remotamente que ya ha terminado la pandemia, cuando estamos grabando esto, pues estamos todavía pendientes de si la variante Omicron llega o no llega a Ecuador. Lo que sí creo es que hemos salido fortalecidos, con muchas lecciones. La lección probablemente más valiosa es el saber que no todo se tiene que hacer de manera física, ¿no? Yo decía hace un rato, un periodista es de la calle, pero el saber que, por ejemplo, una alternativa perfectamente válida, si un vocero no tiene la posibilidad de ir físicamente al canal o de recibirte a ti físicamente, es darte una entrevista vía Zoom. Pues qué bueno que hayamos aprendido a utilizar herramientas a favor de la comunicación, a favor de la información, en aras de que se pueda comunicar mucho más rápido las cosas. Y nuestro desafío es ese, tratar de siempre acordarnos de que lo más importante es que el público esté informado. Así es. Queremos saber más de Rafael Hernández, por eso el equipo de Expertise acudió a una cita con él en un día con. Adelante con la nota. Empezamos este día con junto a Rafael Hernández, quien nos ha abierto las puertas de su casa para compartir un poco más de su vida personal y familiar por primera vez aquí en Expertise. Cuéntanos, Rafael, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, voy a mostrarles lo que hago cuando estoy con un día libre. Voy a preparar un poquito de comida en la parrilla y pues vamos a conocer también un poco de mi familia. Listo, vemos en la siguiente nota. Vamos. Continuamos el día junto a Rafael. Cuéntanos, ¿cuál va a ser el proceso que vamos a realizar a continuación? Bueno, César, vamos a tratar de hacer algo muy rápido en la parrilla. Vamos a prenderla, obviamente, mientras esperamos a que se caliente, conversamos un poco y vamos a preparar un corte de entraña y unos chorizos finas hierbas, que es algo relativamente rápido de preparar. Entonces, vamos a dejar esto por acá un rato y vamos a prender la parrilla tratando de no demorarnos mucho, aunque a veces, obviamente, el tiempo te juega en contra. Pero bueno. ¿Esta actividad la disfrutas mucho con tu familia? ¿Cómo sueles hacer esta actividad? Lo que pasa es que por el trabajo, muchas veces, no tengo tanto tiempo para estar en la casa o con mi familia. Entonces lo que hacemos es que cuando tenemos la oportunidad, nos juntamos, no solamente con, digamos, con mi esposa y con mis hijos, sino también con mis papás, con mis hermanas, y tratamos de disfrutar de una parrilla. No soy experto, te lo advierto, así que no esperes un mega asado, pero por lo menos es lo que me relaja. Bueno, ya terminamos el proceso del carbón. Estamos empezando a que se termine de asar la carne. Entonces, para conversar un ratito, una pregunta que tal vez a todos les intriga. Sobre una persona con una profesión demasiado pesada, ¿cómo es posible que ha podido equilibrar su profesión con su vida personal? Exacto. Bueno, primero que nada, la suerte de haber encontrado pues una esposa que digamos tiene muchísima paciencia y que también ha sabido acoplarse
y acoplar nuestro matrimonio al ritmo de vida que exige una profesión como el periodismo. Y de ahí, bueno, tratar igual siempre de tener claras las prioridades. El trabajo es importantísimo y por supuesto que hay que darle el 100% cuando uno está dedicado a eso, pero hay que también saber separar los momentos y los espacios irrenunciables para la familia, para la vida personal, porque si no, obviamente se te puede ir, te puede abrumar lo que tienes que hacer en el trabajo y cuando te das cuenta ya es tarde, has perdido tiempo y tu familia ni te conoce. Bueno, como te decía, conversamos un ratito antes que se nos queme la carne, así que mejor... Vamos a seguir viendo cómo va esto, vamos. Llegamos a nuestro final en el día junto a Rafael Hernández. Cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutaste de estar aquí con nosotros? Bueno, aparte de la buena compañía, el mostrarles aunque sea un poquito de lo que me gusta hacer en mi tiempo libre, que realmente no es mucho el que me queda libre, pero lo disfruto y qué bueno que hayan podido verlo. Sí, la verdad es que disfrutamos bastante ver cómo le encanta la cocina y vamos a probar aquí el asado que hizo, vamos a ver si pasa la prueba. Vamos a ver si veamos qué tal. Califica o no califica. Muy rico, la verdad. Grabó como chef aquí, con nosotros aquí en Expertise. Qué bueno. No se olviden que esto y más lo podrán ver aquí en Expertise. Qué gran experiencia que han tenido nuestros compañeros de Expertise. Queremos darte las gracias, Rafael, por compartir este espacio con nosotros. Ahora vamos a dar paso a nuestro segmento Lo que nadie conoce. Rafael, aquí las respuestas son rápidas. ¿Televisión o diario? Televisión. ¿Quién es su mayor referente? Jesús. ¿La red social que más utiliza? Twitter, Instagram. La mezcla de las dos. ¿Cómo es un domingo ideal en familia? Juntos, no solamente la familia inmediata, sino también con mis papás, con mis hermanos y compartiendo. No importa haciendo qué, pero compartiendo. ¿Un lugar para vacacionar? Uy, esa sí está difícil. Puede ser de Ecuador, Cuenca, del mundo, Nueva York. ¿Y el primer pensamiento que tuvo al encontrarse al Papa? Paz. ¿Cuáles son las tres palabras que definen a Rafael Hernández en su esencia? Qué buena pregunta. Tres palabras. Rigurosidad, análisis y te voy a decir, con riesgo de que se la malinterprete, pero amor. ¿Y un talento oculto de Rafael Hernández? Un talento oculto, bueno, ya no es oculto porque lo vieron en el segmento de un día pero me encanta la parrilla, me encanta todo lo que tenga que ver con los asados. Y es un talento quizás es arriesgado porque no sé si soy tan bueno todavía. Pero ahí compartimos esa pasión. Y de hecho me gusta mucho hacerlo y estoy todavía en aprendizaje. Qué bueno. Como director regional de noticias, ¿qué consejo le darías a todos los estudiantes de la carrera de periodismo? Primero, lo he dicho, pero hay que repetirlo y enfatizarlo. Lean muchísimo, practiquen en cada oportunidad que tengan la escritura y manténganse muy, muy informados de la realidad. La ventaja competitiva en un mundo tan complicado como es el del periodismo está en el estar totalmente empapados. La otra recomendación que les diría, aprovechen lo que están haciendo ahorita. Aprovechen la universidad no solamente como un espacio para aprender de lo académico y tampoco solo para aprender de lo práctico de este oficio. Aprovechen los contactos que están haciendo, aprovechen las amistades que ahorita se están desarrollando, que muy probablemente en algún momento futuro pueden ser una valiosa fuente de información y también, hay que decirlo, una valiosa fuente de otro tipo de satisfacciones personales, amigos. Eso también es muy importante. Total. Queremos agradecerte por tus consejos, por tus experiencias y por haber compartido este día con nosotros. Asimismo, queremos agradecerles a las personas que nos han acompañado a lo largo de esta entrevista. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que es Expertise.